El Comité Ejecutivo y Consejo Sindical del SUBDA, COBAES, anunció que a partir del lunes 6 de noviembre se iniciará un paro de labores de la Dirección General del Colegio de Bachilleres, el cual se replicará en todos los planteles de la zona conurbada. Dicho acuerdo, tomado por el Consejo Sindical, se llevó a cabo después de que el pasado 18 de septiembre se firmó una minuta con el secretario de Finanzas por parte de la directora general del colegio, Mirna del Rocío Garza, y por el vocero del Comité Ejecutivo y Consejo Sindical del SUBDA, COBAES, en donde acordó que una vez que llegara el recurso de la federación correspondiente al incremento salarial extraordinario para los que menos ganaban, sería aplicado de la forma inmediata. La última reunión con la directora general fue hace ya más de 20 días, la cual se dio al mismo tiempo que llegó tal recurso. Sin embargo, este no ha sido aplicado. El vocero del comité comentó que la subsecretaría de Gasto Educativo, Emma Flores Murillo, quien está al pendiente de tales temas, dijo que el recurso ya ha sido transferido, pero su aplicación es responsabilidad y decisión de la dirección general, la cual hace una semana pidió al Consejo Sindical que le dieran un plazo de 2 días para cumplir con el acuerdo. Desafortunadamente, el recurso sigue sin ser aplicado. Por ende, la dirección general del plantel está violentando los acuerdos a los que llegaron en conjunto con los trabajadores. El vocero sindical hizo hincapié en que el recurso federal es el 50%, lo que equivale a 9.6 millones de pesos. El resto debe ser proporcionado por el Estado y en la minuta se estableció ser pagado en diciembre. El pasado 18 de septiembre se había firmado una minuta con el secretario de Finanzas, la maestra Mirna del Rocío Garza Ramírez, directora general del colegio y su servidor. Y uno de los acuerdos era precisamente que una vez que llegara el recurso de la federación correspondiente al incremento salarial extraordinario, y esto no es... Las y los trabajadores del SUBDA COBAES se encuentran molestos por el incumplimiento al punto de la minuta, pero también porque la institución decidió mover la fecha de pagos de 2 bonos que debieron ser dados desde el 15 de septiembre, pues dichos bonos corresponden al inicio y la organización. A quienes está destinado dicho apoyo es el personal administrativo y de apoyo y el 50% de la planta docente, quienes tienen menos de 20 horas o baja categoría, y ya que la parte oficial ha cumplido los puntos acordados, se decidió tomar las oficinas y los planteles de la capital. Sin embargo, de no ser pagados los incrementos adicionales para quienes menos pagan, la cual es una política del gobierno federal para fortalecer el salario, el paro será aún mayor, llegando a todos los planteles del estado. Pues la gente está muy molesta porque no solamente fue el incumplimiento a este punto, sino que tenemos que mover la fecha de pago de 2 bonos que debieron de haberse pagado desde el 15 de septiembre, que son los bonos de inicio de organización, y una vez que se